Para conocer todo sobre cómo va a ser el Rally Internacional de Innovación este año, en UNLAM TV hablamos con Marcelo Juárez. Él es docente del Departamento de Ingeniería y también coordinador del evento. Es una competencia pensada en el desarrollo de 28 horas, donde todos los estudiantes participantes deben de encontrar, consensuar colaborativamente en equipo aquellas soluciones que entiendan que resolverían el desafío propuesto por el comité. Hay que conformar equipos. Los equipos pueden estar conformados por un mínimo de 4 integrantes y un máximo de 10 integrantes. Dentro de cada equipo tiene que haber como mínimo un estudiante de ingeniería. Cada equipo puede tener un docente, cada equipo puede tener un graduado, y ese graduado, si tiene cargo de docente, no podría estar dentro del equipo porque le quita el lugar al docente. Y pueden también participar estudiantes secundarios de escuelas técnicas que pueden venir como observadores. No tienen tienen participación dentro de la competencia, pero no son parte del equipo integral. Claro. Cuando se inicia, hay palabras del consejo, se plantea la propuesta y en ese momento, de forma simultánea, se conocen los desafíos propuestos por el consejo. El primer producto es lo mismo que el año pasado, con algunas pequeñas diferencias, que va a ser, elijan el desafío y de ese desafío tienen que plantear en un video de 2 minutos la solución a ese problema. Una solución que tiene que estar pensado desde el lado de la innovación, desde el lado del impacto social, y que tenga una factibilidad técnica para poder efectuarse. El otro producto, y este sí es algo adicional respecto al año pasado, porque hasta el año pasado no lo teníamos, es una interacción internacional. Y creo que este va a ser el gran desafío propuesto, porque los chicos van a tener, en promedio, a las 20 horas van a tener que enviar esta resolución, este producto. Y este producto de interacción internacional lo que va a hacer es un equipo de una sede, por ejemplo, sede Matanza, con un equipo de sede México. Y esto lo va a definir el consejo. Y van a tener que realizar un TikTok de 1 minuto de duración. Cada ganador de cada sede compite a nivel nacional. Y de ahí sale un ganador nacional que compite con los ganadores nacionales de cada uno de los países integrados dentro del rally.